Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este martes 30 de agosto para hablarles de una situación que se presentó en el aeropuerto El Dorado en Bogotá entre el ex representante de la Cámara, Jaime Felipe Lozada, y el ex comandante guerrillero Joaquín Gómez. Una situación que ha generado otra que se está denunciando el día de hoy. Una preocupante amenaza. Y bueno, se ha hablado del cambio, de nuevos vientos, pero vemos todo lo que está ocurriendo en el país y se siguen amenazando a los colombianos. Doctor Lozada, bienvenido a Semana. ¿Cómo está? Hola Diego, ¿cómo están? Un saludo muy especial para usted y para todos los amigos que hasta ahora nos ven a través de los canales de Semana. Para nosotros también es un gusto tenerlo acá, doctor Lozada. Y bueno, empecemos Gracias. A hablar de lo que ocurrió el domingo, en donde usted se encuentra a Joaquín Gómez, uno de los excomandantes de las extintas FARC-EP. Se lo encuentra usted en el aeropuerto. ¿Qué pasó? Diego, sí, efectivamente yo estaba en el aeropuerto El Dorado a eso de las 2 de la tarde. Tenía un vuelo a las 3 y cuarto de la tarde y acababa de pasar los controles de seguridad, los controles que se pasan en los aeropuertos, y estaba comprándole unos juguetes a mis hijos que están muy pequeños, Jaime Paolo de 2 años y Lorenza de 10 meses, y haciendo la fila para pagar esos detalles de mis hijos, empecé a ver a un señor que me pareció era Joaquín Gómez, pero me asaltaba la duda porque no lo veía hace muchos años. Me quedé mirándolo y en un momento determinado dije, bueno, le voy a preguntar si él es. Él tenía una chaqueta, estaba acompañado de una señora, pero tenía tapabocas, entonces se me dificultaba reconocerlo. Cuando le pregunté si él era Joaquín Gómez y me dijo que sí, que él era, pues le dije que él me había tenido secuestrado, que en el edificio Miraflores, él como comandante directo de del bloque sur de las FARC y comandante directo de alias El Paisa y de la Teófilo Forero, había sido el directo perpetrador del secuestro de mi hermano, de mi madre, el mío y el asesinato de mi padre. Y a renglón seguido, su respuesta fue obviamente de negación, negando absolutamente todo. Dijo en un momento, no lo conozco y usted está equivocado. Pues eso lo hizo el bloque oriental, es decir, el Mono Jojoy. Yo le dije, no, el que está equivocado es usted. Me estoy refiriendo no a la toma de Miraflores, a la base militar de Miraflores, sino a la toma del edificio Torres de Miraflores en Neiva. Cuando le dije eso, él se sorprendió. Me dijo, pero el Paisa actuaba solo, yo no tengo nada que ver. Yo le dije, no mienta. Eso es precisamente lo que nosotros estamos exigiendo, verdad. Yo tenía 17 años, mi hermano 15, a mi mamá la tuvieron 8 años secuestrada, a mi padre lo asesinaron mientras mi madre continuaba secuestrada, y es importante para nosotros que digan la verdad. Yo quiero saber por qué usted nos ordenó secuestrar y ordenó el asesinato de mi padre. En ese momento me dijo, yo a usted no lo conozco. Yo me quité el tapabocas que llevaba puesto, le dije, conózcame, mi nombre es Jaime Felipe Lozada, y usted fue el directo perpetrador de nuestro secuestro. En ese momento ya habían personas que se aglomeraban, que se preguntaban, que sentían el dolor que yo estaba sintiendo y que estaba manifestando. Y él agachó la cabeza y se apartó del lugar en el que nos encontrábamos. Como lo he dicho, Diego, a ellos la vergüenza los perseguirá por siempre y a nosotros la dignidad no nos dejará. Doctor Lozada, uno sí se pregunta, digamos, en distintos escenarios, entrevistas, para quienes cubrimos el proceso de paz en La Habana, Cuba, ellos hablan de una verdad, de que estaban dispuestos a contar una verdad, de hablarles a las víctimas, pero después de todo este tiempo que ha ocurrido, muchas de ustedes, las víctimas, se han quejado de lo que ha ocurrido en la Jurisdicción Especial para la Paz, de no tener una reparación, y no estamos hablando de una reparación económica, sino de conocer justamente el por qué hubo secuestros, por qué hubo asesinatos, que a veces esa reparación es mucho más significativa que una económica. ¿Por qué cree usted, doctor Lozada, que al enfrentar usted a Joaquín Gómez, él por qué no le reconoció las cosas? Digamos, él ya está en una legalidad, y uno creería que si ha tenido una oportunidad por parte del Estado, de los colombianos que apoyan el proceso de paz, pues perfectamente podría decirle a usted, hombre, como le quiera decir, Jaime, mire,
esto ocurrió por esto y esto y esto, es lamentable. ¿Por qué cree que no hacen esto? Porque la verdad que ellos han venido contándole al país y en gran parte a la Jurisdicción Especial de Paz es su verdad. La verdad que quieren contar para que no tengan sanciones como lo establece el acuerdo de paz. Y eso es precisamente lo que nos duele, Diego. Es precisamente lo que nos revictimiza. Para sanar las heridas, para poder doblar la página, como usted bien lo dice, no necesitamos dinero ni necesitamos muchas de las cosas que nuestros enemigos dicen que estamos buscando. No, lo que las víctimas requerimos, exigimos, buscamos es verdad plena y justicia, por supuesto. Y en mi caso particular, en el hecho que les acabo de narrar del domingo pasado en el aeropuerto El Dorado, lo que buscaba al ver a Joaquín Gómez, pues nunca había tenido la oportunidad de estar en ninguna sesión de la Jurisdicción Especial de Paz ni de la Comisión de la Verdad. Lo que no me dieron ellos, me lo dio el aeropuerto El Dorado, pues era que me dijera por qué ordenó que junto al secretariado y junto al paisa, comandante de la Teófilo Forero en ese entonces, se hiciera la toma del edificio Torres de Miraflores en el año 2001 en la ciudad de Neiva. ¿Por qué y quiénes estuvieron detrás del secuestro de Juan Sebastián Lozada, mi hermano de 15 años, de quien les habla de 17 años? ¿Por qué asesinaron a mi padre? ¿Por qué mi mamá duró 8 años secuestrada? Pero además, ¿por qué no tienen la gallardía y la valentía de contar la verdad como es, plena, con todas las herramientas de juicio que el país conoce y que las víctimas tenemos el derecho de recordar, de reconocer y de reclamar? Usted bien lo ha dicho, la verdad es una premisa fundamental, Diego, para poder sanar las heridas, para poder doblar las páginas de dolor y de conflicto en nuestro país. Y desafortunadamente, o ese es mi caso, como sé que es el caso de muchas víctimas, no hemos tenido la verdad que nosotros demandamos y hemos demandado a lo largo de tantos años. Doctor Lozada, antes de pasar a otro asunto que es una amenaza en su contra y que está relacionada con esto que ocurrió, si hipotéticamente Joaquín Gómez le da a usted las explicaciones y le cuenta la verdad de lo que ocurrió, ¿qué hubiera pasado, doctor Lozada, en ese caso? Pues era lo que yo quería, que me contara la verdad. ¿Qué hubiese pasado? Pues para mí hubiera sido muy importante, Diego. Hubiera sido muy importante porque llevo muchos años preguntándome lo mismo. Llevo desde el año 2001, calcule usted, estamos en el año 2002, y desde el año 2004, desde julio del año 2004, 3 años después, cuando mi hermano y yo fuimos liberados, y después del 2005, diciembre 3 del 2005, cuando mi padre fue asesinado, y después del 2008, cuando mi madre fue liberada en Venezuela, usted recordará muy bien, llevamos preguntándonos por qué nosotros, por qué fuimos secuestrados, cuál era el propósito, hubo personas que estuvieron interesadas en nuestro secuestro o no lo hubo, cuál fue la decisión de la entonces guerrilla de las FARC para mantenernos tanto tiempo secuestrados y acabar de manera tan determinante con una familia como la nuestra. Pero así, las preguntas y las dudas son de miles de familias que sufrieron el conflicto no solo en el departamento del Huila, en el Caquetá, sino en el país. ¿Qué hubiese pasado? Yo quiero, Diego, o creo, Diego, para responderle su pregunta, que tendría más tranquilidad y paz en mi corazón. Las víctimas necesitamos saber la verdad para poder sanar las heridas. Bueno, pero usted esta mañana, después de esto que ocurrió, doctor Lozada, puso un trino advirtiendo que recibió una amenaza. Y le quiero preguntar, ¿está ligado con esto que ocurrió el domingo? Diego, yo no me atrevo a decir si hay una conexidad entre lo que ocurrió el domingo y lo que ocurrió esta mañana. Pero sí debo decir que es una coincidencia, es muy coincidente que ocurra menos de 48 horas después de lo ocurrido en el aeropuerto El Dorado. Esta mañana, como ustedes lo han reportado, como yo lo dije en mi red Twitter, recibí una llamada de un número privado en donde decían que no había aprendido la lección, que era un HP y que me debía tener las consecuencias, que muy posiblemente si seguía jodiendo, excúsenme, fueron las palabras que utilizó esa persona, pues me iban a volver a agarrar, a secuestrar o a asesinar. Ese fue el sentido de la conversación o de la llamada que recibí en la mañana del día de hoy. Y es lamentable que esto siga ocurriendo, doctor Lozada, que sigan ocurriendo amenazas en contra de los colombianos. Imagínese usted
que usted está tranquilo, lo vemos muy activo en redes sociales, todo, pero volver a esa época en donde amenazamos a alguien, eso no puede ocurrir. No puede ocurrir, y no puede ocurrir no solo para quien les habla, no puede ocurrirle a nadie, no puede ocurrirle a los amigos del gobierno, a los opositores del gobierno, a quienes critican algunas acciones del gobierno, quienes las aplauden. La democracia se fortalece y se nutre precisamente del disenso, de tener posiciones opuestas, respetuosas, pero opuestas, que se defiendan con determinación como las que yo defiendo. Por eso el llamado que hice en la mañana del día de hoy es a que las autoridades, la Fiscalía, la Policía, el Gobierno, la Unidad Nacional de Protección, el señor Ministro del Interior, indaguen y esclarezcan el sentido de esta llamada. Vuelvo y digo, yo no soy nadie para presumir que hay una conexidad con los hechos ocurridos el domingo pasado, pero sí... es curioso, por lo menos. Es muy curioso, exacto, es muy curioso, y es una gran coincidencia que antes o menos de 48 horas de lo ocurrido el domingo se presente esta amenaza. Pero bueno, serán las autoridades y especialmente la Fiscalía y la Policía quienes esclarezcan esta llamada. Pues esperamos, por supuesto, el trabajo de las autoridades, doctor Lozada, para determinar quién está haciendo estas amenazas. Ojalá sea un asunto que también puede ser, doctor Lozada, algún desocupado por ahí. Ojalá así Dios sea, permite. Porque, de acuerdo, que sea algo así y no ocurra nada grave. Pues, doctor Lozada, gracias por estar con nosotros. Un gusto volverlo a ver aquí en Semana, y usted sabe que las puertas, o los micrófonos mejor, de Semana siempre están abiertos para usted. Siempre será un placer. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muy amable. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, nos vemos a través de todas nuestras redes sociales, e ingresen por favor a www.semana.com para que conozcan todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén muy bien.